Chicos, ¿cómo están? Esto va a ser interesante. Hoy vamos a... Ah, espera, hay un español. Español, España, tío. Que me gustan voces en inglés, pero aquí en latinoamericano. Sí. Vamos a hacer hasta que el patrón sea difícil de ver. Ahí está. Que el anterior desaparezca. Voz extra en el menú principal. León S. Kennedy. Transmisiones en la radio. El joven policía es investigar por sus propios medios. Lo que la León no sabe es que lo único que le espera es una espantosa pesadilla. Tenemos la historia de Claire, que es una pesadilla diferente a guarda Claire Redfield, quien todavía no sabe el drástico giro que está a punto de dar su cegada vida. Vamos a empezar con la de León. Hoy vamos a estar jugando al Resident Evil 2. Este... Yo tengo... A ver, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha todo bien? A ver, se escucha todo bien. Sí, yo... Hay dos juegos, o sea, que son... Hablo en serio, lo dije con mi cubro, te creo, amigo, te creo. Cuéntanos los detalles. Ah, se ve bien pinche monchosa esa hamburguesa. Ando tumbos, pensé que estaba borracha. Me imagino, sinceramente, ¿cuántas copas llevabas tú? No, yo apenas estaba entonado. No, escúchame, sí, se acercó, la pude ver. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara estaba podrida. Parecía un muerto viviente, viejo. Suena como mi mujer. Es ser fuerte, sí. No te dejes llevar por el miedo. Vi cómo atacó a alguien. Okay. Fuck. Madres. No. No, no, no. O sea, suena ojete, güey, pero ya le pegaste. Llégale a la verga, güey. ¡La verga! Oli, todo esto empieza en una carretera. Al parecer. Qué joven se ve ahí, León, ¿eh? Bueno, tengo que meter gasolina para mi primer día de trabajo. ¿No hay nadie? Qué raro.
Veamos qué sale aquí. Ok, manchas de sangre. O puede ser gasolina roja. Gasolina de arándano. ¡Uy! Ok. Interesante, o sea, jugo de frutas. Exacto, se le cayó el clamato. Ok, así corro. Cae una cabina telefónica. Ok, veamos qué hay aquí. Hola, ¿hay alguien ahí? Something's not right. Algo no está bien. 461 por... Más impuestos, o sea... Oh, sí, baby. ¿Cierto? Eric, el destruye dragones. Camino del dragón. El beso del amor. Deep Cake es... Ellos lo mataron. ¿Qué más encontramos? Revista Fine. Lifestyle. Afrodita. O oh, chingo de cheve. Pero igual y me agarro unas papas. Congelados. Oh. Este güey se te va a transformar en zombie. ¡Oh, la madre! Oh, fuck. Oh, fuck, creo que le di en los huevos. Wait, what? Seis putos balazos. Tiene que haber alguno más. Aguantó seis putos balazos. Llave. Okay, vamos a ir, vámonos de aquí. Aguantó seis balazos. Güey, esto va a estar muy perro. Hey, ¿qué estás haciendo? Yours. Temprano nos vimos la película de Heathers. Es muy buena, o sea, es muy buena peli. Lo que sí es de que las actuaciones están súper mega fumadas. Vamos a usar la llave. ¿Dónde darle? Es que creo que es darle en la cabeza. ¡Pero no esa cabeza!
O sea, por simple lógica, el hecho de que me hagan eso quiere decir de que ya estoy infectado, ¿no? ¡Oh! ¡No dispares! ¡Al suelo! ¡Mis huevos! ¡No se muere de un putazo! ¿Estás bien? Sí, eso creo, gracias. Ya me las darás. ¿Las gracias? No. Fuck. Vamos. Entra. Espérate. Vámonos. ¿Qué está pasando? No sé, pero espero que nos lo expliquen en la comisaría. ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy, es mi primer día. ¿Y tú? Claire Redfield. ¿Vives aquí? No, busco a mi hermano, también es policía. Bueno, me alegro de encontrarte. No sé qué pensar de todo esto. Casa de Umbrella. Uy, Capcom presenta. Se siente tan raro empezar un juego nuevo. Okay. ¿Será que aparezca Chris? Mucha ropa, te falta la playera. No se puede. No se puede enseñar ningún tipo de pezón en Twitch, al parecer. Y al parecer eso también incluye los masculinos. Resident Evil 2. Ok. La extensión de la epidemia. Les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se le facilita comida y medicamentos a todas las personas que necesite. ¡Dios mío, qué desastre! La comisaría no está lejos. Deben saber qué pasa. Sí, pero ¿y si estamos todos no sobrevivientes? Cogemos como conejos. ¿Qué? Que sobrevivimos mientras no seamos pendejos. Ah, ok. Oh. Yo te los tapo, precioso. Yo, oh. Tendremos que seguir a pie. O correr. O correr. Tú lo has dicho. ¡A la verga! ¡Leon, da marcha atrás! Tan temprana reacción, ni siquiera hemos hecho marcha adelante. ¡No, pendejo, el carro! Ah, perdón. ¿What? Yo, Zombie 100 sacaron una referencia a eso. Me pregunto si ahí Claire logró escapar. Ay, no. ¡A la madre!
Cuando decía que estaba caliente, no me refería a esto. Claire, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú? No puedo quedarme, es peligroso. Sigue tú, te veré en la comisaría. Ahí estaré. Todo esto se salió de control. Mira, la neta, no siempre es necesario pelear. Tengo dos balas. ¿Por acá? Shit. Los igual. It's everybody. They've all turned. Oh fuck. Okay, creo que entramos. There it is. Ahí está, la comisaría. O sea, como que no quiero pasar por ahí, güey, o sea... Güey, ¿cuántas pinches vueltas? Salta por los carros, puñetas. Sí, ahí está. Sí, güey, puedes saltar por los carros, güey, así no te va a pasar nada. Llegué. Y a Claire, que le den por culo. No, yo no. Llegaste a la ciudad de los muertos. Llega a la comisaría. Ok, veamos si encuentro algunas balas de algo. Porque me quedé completamente sin balas. Y eso en cualquier Resident Evil es malo. ¡Ey! Vamos a recorrer un poquito más primero. ¡Ey! Balas. Pues esta llave ya no me va a servir para nada, entonces. Ok, vamos, ¿qué pedo acá? RPD. Tiene que haber alguien aquí. Cámara 4. Ay, no. ¡David! ¡Martin! ¿Me oyen? ¡Envíe refuerzos! ¡Pasillo este! Debo encontrarlo. Pero obviamente... Y llave de trébol. ¡La escalera! Listo. ¿Cuántas posibilidades hay? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3.
Creo que voy a tener que esperar. Porque si no... Ni idea de cuál es el código. ¡Ey! ¿Esto está abierto? Ok. ¡Ey! Tenemos plantita. Siempre es bueno para recuperar vida. Siempre que te sientas mal, eucalipto hay que tomar. Ok. Ok, vamos a lo mismo. Folleto de la ciudad. Te damos la bienvenida a Raccoon City. ¿Sabías esto? Aunque somos el hogar de la Corporación Umbrella, el gigante farmacéutico, Raccoon City es una ciudad vibrante y dinámica con una larga historia. En esta guía te presentaremos algunos de los puntos de interés más usuales de la ciudad. Comisaría de Raccoon City. Si te vas de visita a la ciudad, ven al centro de policía. El edificio en el centro de la ciudad no siempre fue una comisaría. De hecho, solía ser un museo. Algunas características como la extraña torre de Locke o la estatua de la diosa en la sala son recuerdos del pasado. Tengo sed, banda. Ok. Orfanato. ¡Ah! No, pues. Cerca de la comisaría está el orfanato. Fundado y dirigido por la Corporación Umbrella, con la ayuda de las donaciones de empresarios y ciudadanos. Y fin es conocido por su vidriera que atrae visitantes del mundo entero. Ok, entonces tus dos mayores atracciones es un orfanato y la policía. Entonces, las cosas más chidas que tiene la ciudad es la policía y los huérfanos. Quiero pensar que eso quiere decir que en Raccoon City tienen una cultura muy grande de la adopción, porque pues... ¿Cuál es la misión? ¿A quién hay que matar en sí? ¡Zombies! No, pues es que es tu primer... Digamos que es el primer día de trabajo en la ciudad de Leon. Entonces, como es su primer día de trabajo, pues básicamente él llega aquí a la comisaría y trata de resolver todo, pero pues... Pues se topa con el apocalipsis zombie en el mero día. Ok, pues... Yo sé dónde debo que ir, así que no nos hagamos más pendejos y vayamos. Está bien pinche oscuro. Está más oscuro que el puto Outlast. Ok. Nos arrastramos. Aquí necesito un fusible. Cerrado. O sea, tiene sentido de que haya tanta gente muerta aquí, pero pues... Puedes. El asustarse no está chido. Uy. ¡Ey! Puertas automáticas. Bien. Veamos qué hay por acá. Es una especie como de sala de conferencias. Señores y señoritas, todo valió verga. ¡Ah, la madre! Okay. Ah,
Outlast, que es como que puedes pasar por abajo. Pero no, aquí nada más es moverlo lo pendejo. Ok. ¿Cómo que no tiene luz tampoco? Bien. Bien. Todo lo que sea vida, todo lo que nos pueda... El hidrante, entonces todo este puesto por acá. Jesus. Necesito un cortacadenas. Me gusta que es... ¡En un momento! ¡Vamos! ¡Vamos, sálvate! ¡Sálvate, carnal! ¡Ayuda, por favor! ¡Te tengo! ¡La otra mano! ¡Ah, la verga! Tranquilo, tengo plantita. ¿Por qué no se cobra? Oh, una libreta gratis. Cuaderno de la gente. Consigue los tres mayones y el foro de salir. Ahí está la estatua de Leo. ¡Oh! Es chica, arco, serpiente, león, laurel, águila, peces. Okay. No te pases de Vergara. ¡Au! No recuerdo si los zombies dan balas, pero... ¡Oh, fuck! ¡Demonios! ¡Ah! ¡Oh! ¡Brutal! Se acabó. Gracias. Oye, ¿tú no eres Lee Everett? Marvin Barnack. Leon Kennedy. Te pareces mucho a... Sí, me lo dicen muy seguido. Vamos. Seguro que hiciste lo que pudiste. ¿Nadie sabe cómo empezó? Ni idea. Pero lo que seguro es que este lugar te comerá vivo si no tienes cuidado. Iba a empezar la semana pasada, pero me dijeron que no. Ojalá hubiera venido. Estás aquí ahora, es lo que importa. Teniente, listo. Con suerte logré salir de la comisionaría. La gente que viste, Elliot, dijo que este pasaje secreto podría servir.
Buenas noticias. Lo llevaré al hospital. No, no, yo no soy la prioridad. Teniente, no voy a dejarlo. Es una orden, novato. Primero ponte a salvo. Iría contigo, pero te retrasaría. Ay, es capitán de siempre. Nos conocimos el día de hoy. Toma esto, ahí estarás. Basta. Y no repitas mi error. Si ves una de esas cosas, tenga uniforme o no, no lo dudes. Lo eliminas o corres. ¿Sí? Sí, señor. ¿Qué te dio? ¡Ey! Cuchillo de combate. Okay. Vamos a abrir este. Mi primer día no va como esperaba, pero bueno, ya conocí a mi jefe y al parecer a mi jefe le caigo muy bien. León, hojita, pájaro. León, hojita, pájaro. ¡Ey! Tenemos el primer medallón. Bien, 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 bien. Teniente, 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 ya conseguí el primer medallón. Muy bien, Leon. Uy. Así que Elio tenía razón. Sí, pero el pasaje no está abierto, teniente. Tranquilo, yo me encargo. Ey, más plantitas, bien. Ok, el truco básicamente es no ocupar balas a menos de que sea estrictamente necesario. Entonces... aquí no hay nada. Mi primer día de trabajo. Y hay una invasión zombie. Claro, por supuesto. ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Fuck! Brutal. Así que por cualquier cosa. O sea, tendría que estar algo que diga ventana o algo así. Me gustaría que pudiera como que acordonar las cosas, ¿sabes? ¡Toma! Dispara que roba. Mapa de la comisaría. ¡Ey, cool! Ahora puedo ver
¿A dónde putas voy? Me hubiera gustado explorar un poco más. Tú hazte pendejo. Uy, a ver, aguanta. Usos de la pólvora: munición para pistola, pólvora 2. Cartucho de escopeta, pólvora más pólvora de calidad, amarilla. Munición para MAG, pólvora de calidad por 2. No queda mucha munición a comunicar, así que usa bien la pólvora que encuentras. Cada arma requiere munición distinta, así que presta atención cuando la combines o no consideres lo que necesitas. Pólvora. ¡Pólvora! Yo sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal, que de problemas y disgustos no me van a faltar. Es que me importan los problemas que me pueda tocar. Si es pura dinamita que a mí me hace explotar. Pólvora le dicen, y con mucha razón, que cuando pasa por ella siempre la hacen volar. ¡Pólvora! Hola, carnal. Ok. ¡Ajá! a las 2:30. Estoy solo con otros... ¡Espérate! Estoy leyendo. Otros tres sin armas, sin munición. De tanto pelear nos ha agotado física y mentalmente. No sobreviviremos. La oficial Phyllis sugirió que escapáramos por las alcantarillas. Al parecer hay un túnel secreto debajo que quedó de cuando era un museo. Antes descarté su idea, pero ahora no suena tan mal. Sí, no tenemos las pruebas de que hay un túnel ni que las alcantarillas no estén también infestadas. Pero tampoco quiero esperar aquí la muerte. Es poco probable, pero voy a intentar averiguar lo que pueda sobre este túnel. Elliot Edward. Ahora dame mi cuchillo de regreso. Primera tarea del novato. Leon S.K.D., te vamos a asignar un caso muy especial como primera tarea. Tu misión es abrir tu escritorio. La clave de tu éxito está en las iniciales de nuestros nombres. Introduce las letras en el orden de nuestros escritorios. Hay dos cerraduras, una en cada lado de tu mesa. Asegúrate de abrir ambas. Así que tu primera tarea es recordar los nombres de tus compañeros, pero ya te habrías dado cuenta, ¿no? Suerte, Leon. Por cierto, es posible que te cueste sacarle una respuesta a Clara Scott. Teniente Brannagh. ¡Ah! ¡Oh! ¡Wey! ¡Le tenían una sorpresa! ¡Qué triste! Grabateando en una esquina ensangrentada. Alégrate de no estar aquí, novato. A ver, está Elliot. Oh, sí. No, okay. Ya tendré que regresar eventualmente acá. Oh. Tablas de madera. Ahora, técnicamente,
caminar. Robusto que se pueden usar para evitar problemas. Ok. Ok, de esa manera al menos me ahorro un poquito de problemas por un lado. En sí voy bien de munición, ¿sabes? O sea, ¿cómo ando de vida? Ando bien igual. Vamos al baño. ¡Ay, hijo de la...! Ok, esto hay que cerrarlo. Balas de escopeta, no sé si las voy a ocupar ya, pero caja fuerte portátil. Combinar hierba mixta, ahora sí. Instrucciones de caja portátil. Pulsa el botón para cerrar la lámpara correspondiente. Enciende todas para abrir la caja fuerte. Debes pulsar los botones en orden. Pulsar el botón equivocado hará que todas las luces se apaguen y tendrás que empezar la secuencia de nuevo. O sea, ¿cómo? Ok, es un puzzle. Okay. Esa es la última. What? ¡Bien! ¿Qué me das? Tecla de repuesto. Okay, esto tiene que ser para algún teclado. Para alguna computadora. No, pero es muy buena pregunta. En sí, ¿para cuál es la misión? ¿La misión sería encontrar a Claire? Ay, puras de estas, pero bueno. ¡Ey! ¡No! ¡Espérate! ¿Qué? ¡No! ¡Oh, fuck! ¿Pero qué? Okay, agarramos estas. Y ahorita vamos por la llave. Y ya no agarramos más cosas. Antes de ir por acá, vamos a buscar las llaves.
No, pues. Como que primero tengo que tapear las ventanas, ¿no? Ok, chance. A ver. Vamos a tapear las ventanas de hasta abajo porque intuyo que como es el segundo piso, pues no tiene sentido que yo tapee las ventanas porque como estamos en el segundo piso, pues... ¡Oli! ¡Oh no! ¡Un negro! Ok, vámonos. Recarguemos. Uy. Que no, ni siquiera es matarlos, es tumbarlos. Okay, aquí ya está tapado. Necesito otra ventana que tapar. Por favor, juego, dame más ventanas. Gracias. Es con doble seguro. Ay, ahora debo matarlo. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡No lo vi! ¡Hijo de su madre! ¡No los vi! Gracias, me recupero mi cuchillo. O sea, igual y tal vez. Bueno, técnicamente ya tengo espacio, entonces... Que ese era el problema principal, así que vámonos de nuevo para arriba. Es... ¡Oli! ¡A la verga! Juraría que ya estaba hasta el piso hasta arriba. Ok, entonces... Vayamos por acá.
me da una mala espina. Garabatos de alguien. Malditos imbéciles trajeados. Me echaron con todo lo que hice por ellos, pero sí, tiene que ser así, que así sea. Me divertí un poco por mi cuenta mientras todo se va a la mierda. Estaré a todos esos cerdos en una jaula de metal y coloqué C4. Tan solo tengo que detonarlo y hasta la vista, idiotas. Pero terminar tan pronto no es divertido. Así que mejor les doy ese lunático ledirante algo por lo que chillar de verdad. Sí, quizás le dé un juguetito que diga, mata a quien esté a tu lado y salvará a los otros. Me pregunto qué hará. ¿Hablas de justicia y orgullo? ¿Pero cuántas veces repetiste contra mí, tu superior? Si eres tan buen policía, tan bueno que debías morir. Dios, qué divertido. Me hace falta mucha música. ¡Ey! ¡Tenemos más espacio! ¡Bien! Ya nos hacía falta. Sería con... Ok. Dame más balas. El cuchillo se desgasta, güey. Dios, soy Marvin, estoy acá. Y vámonos por el otro lado. No. Mira, si puedes evitar al zombie que ya se está comiendo a alguien, ¿para qué te complicas la vida, carnal? Mejor entra por aquí. ¿What? Ok. Vamos de nuevo para arriba. Hay una planta, pero no me sirve. Aquí se rompió el piso de este lado, entonces... Yep, hay que ir por acá sí o sí. Son of a bitch. Toma. Okay, vámonos. Toma. La masacuata. Ey, más cuchillo, bien. Ah, pues quédatelo, carnal. Ey, esa es otra. Otro mapa del piso. Dámelo. ¡Ah, hija de puta, güey!
Ya. Okay, necesito ver las notas. El caballo es pescado, escorpión, agüita. Pescado, escorpión, agüita. O sea, me gustaría que tuviera más libro rojo. Ok. ¿Qué es esto? Objeto decorativo. Ok, ok. Es un objeto decorativo. No es literalmente un libro. Una palanca. Oh, 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 oh. Vengo a recuperar mi puto cuchillo. ¡Ya, güey! Está cerrado por arriba. Entonces, si no es por acá... Es acá. Perfecto. Vientos, 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 vientos. Y de hecho, tenemos doble medallón. Porque no me esperaba ya tener dos medallones ahorita. Entonces... A ver, ¿qué pasó, mi general? Mi jefecito hermoso. Ahí estás, ven aquí. Sabía que lo lograría. Sí, se llama Claire. Vino conmigo a la ciudad. Puedes ir por esa entrada por el segundo piso. Lado oeste. De acuerdo. Gracias. Gracias, teniente. Pero primero... ¡Hey! Entonces... Pues ya abrimos esto. O sea, me gustaría hacer un recorrido secundario, volviendo como que recuperar todas las cosas, viendo las cosas que ya puedo hacer. Con las cosas nuevas. Ver si lo nuevo que tengo aquí, pues lo puedo servir para otra cosa. Pero... Veremos, vamos a ver primero que nada si encontramos más puertas. Ok, esta es del trébol. De hecho... Me pude haber ido primero por el otro lado. Vamos a verificar que este todo lo que estaba cerrado lo podamos encontrar abierto ahora. Registro de los eventos. 25 de septiembre. La comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el brote repentino.
Todo el cuerpo de policía tiene órdenes. La seguridad de los ciudadanos es su máxima prioridad. Vamos a los que podemos. 25 de septiembre. Unos refugiados nos atacó en la mitad de la noche. Causó la muerte de un oficial e hirió a otros tres. La persona en cuestión fue reducida rápidamente. Creemos que fue alguien que se vino abajo por la presión. Una turba atacó la comisaría y provocó numerosas bajas. Los sobrevivientes pudieron ponerse a salvo tras las persianas de emergencia, pero estamos rodeados y será difícil escapar de este lugar. Vamos a arreglar las comunicaciones, así que permaneceremos aislados. Hubo otra trifulca en el lado oeste de la comisaría alrededor de las 2 de la 1 del mediodía. Murieron 12 personas y solo quedan unos pocos sobrevivientes. Todo está sucumbiendo al caos. David Ford. Ok, este es de corta cadena. Okay, esto ya está cerrado. Huh. Mira, aquí nunca pasé. Aquí le falta uno. A ver. ¿103? O sea, puedo hacer todos los de 100, de hecho. Ok. 109. Uf, papá. Ciento ocho. No, okay. 107 tampoco. 106 sí. Ciento cinco. No. 104 y 101. No, nope. Okay. Pues vamos a lo que sí pude agarrar. Otro cuchillo. Rollo de película. Okay. Más balas. Esta todavía no tengo la tarjeta. Y pues todos los 200 no los puedo agarrar, la verdad. Circular sobre objetos. Parece que el teclado de los caballeros les faltan unas teclas. Sugiero que quien sea responsable de esto encuentre las teclas de repuesto y la alegre. Ya. Sabes que fuiste tú, imbécil. ¿Quién si no tú la cagaría de esta manera? ¿Ok? Debe estar cerrado por dentro. Vamos a buscar más puertas de trébol. Oh, las escaleras. No. ¡Ah! ¡Me pierdo! Ahí está. Aquí no me van a hacer nada porque estoy protegido por el poder de Jebus. Ah. A esta puerta tampoco entré, ¿eh?
Beneficios de las hierbas. Desde la antigüedad hemos usado plantas para curar heridas y enfermedades. En este libro vamos a abordar tres plantas nativas de las montañas de Arkle. La hierba verde puede curar heridas básicas, mientras que la hierba azul es mucho para contrarrestar venenos. En cuanto a la hierba roja, es muy llamativa, pero no ofrece beneficios médicos. Al menos eso creía hasta ahora. Sabido que puedes combinar varias hierbas, produce mezclas que aumentan sus efectos. Se ha descubierto que la hierba roja puede ser importante si se mezcla bien. Según un experto en medicina asiática, mezclar hierbas azules y rojas produce una mezcla que aumenta resistencia a quien la tome. Tan solo estamos atisbando todo el potencial de las plantas y su capacidad para curar. Con una mayor investigación podríamos obtener resultados mejores. Ok, interesante. Cuarto oscuro. ¡Ey! Hierba roja, bien. Uh-oh. Usar, ¿no? Foto conmemorativa. Okay. Ya puedo agarrar la hierba, pero... ¿Es una caja de objetos? ¡Es una caja de objetos! ¡Bien! Entonces vamos a guardar esto porque no sé dónde lo voy a ocupar. Vamos a guardar esta también porque todavía no sé cuándo. Este también. Y me va a quedar con la pura llave roja y la... y esta parte. Creo que, chicos, voy a guardar aquí... Uy, espera, antes de guardar. No, espérate, combinar. Y así, chicos, es como se obtiene munición de chingadazo. Ahora sí, ahora vamos a guardar. Podríamos todavía continuar un momento más. Más que nada es porque quiero ver todas las puertas que puedo abrir ahora. Pero pues es bueno saber. No. Cuatro balazos aguanta este puñetas. Sí, este estaba cerrado, pero esto me va a servir. Vamos a esperar a que aparezca este güey. ¡Au! ¡Tazo! Wey, no babes, no sé cuántos balazos te pegué, wey. Ok, tercer piso. Hago lo que este ser quiso. Ok, vayamos por este lado. Aquí ya habíamos conseguido la llave, entonces aquí no es. Considera esto un regalo, pero que tengas más suerte de seguir con vida. Mantén los ojos abiertos si ves a esos bichos que parecen desollados en vida. Los Lickers son ciegos, pero su oído comienza a loco con creces. Así que mientras no vayas por ahí por loco, Trio Limpio deberías poder escabullirte, creo. En cualquier caso, imita a mi abuela y muévete a paso de tortuga. Sí, bueno, no quiero irme, pero el deber me llama y tengo que vengar a mi amigo, David. ¡Ok! Vayamos por este lado.
Según yo, aquí ya maté a todo lo matable, entonces. Por aquí ya entré. Esta puerta estaba cerrada, entonces regresamos por aquí. Nope. Bueno, está bien, entonces sí. Ahí se quedan porque el lobby principal es intocable. Ahora, vayamos por el otro lado porque creo que aquí había una puerta de espadas. Sí. Entonces, veamos qué hay aquí. ¡A la madre! ¡What the fuck! Ok, todo esto me parece una misión completamente nueva. ¡Ey! ¿Aquí era el libro rojo? ¡Ahí va el libro rojo! ¿Qué lo voy a hacer de una vez? Lo voy a hacer de una vez porque la neta se me va a olvidar para el siguiente stream. Entonces vamos a agarrar el libro rojo. Guardamos. Y lo dejamos para... Kimi, 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 kimi. Okay, vamos a llevarnos este. Algo que me gustaría hacer también es el hecho de entrar a la parte del... anterior. O sea, sé que por aquí no es, por aquí me va a salir algo. Pero... ahí está. O sea, eso está creepy, güey. Cetro. Ok. O sea, no quiero seguir así hacia esa salida porque la neta sé que algo malo va a pasar. Entonces el cetro me lo voy a guardar para otra cosa. ¡Ey! ¡Cool! A ver, vayamos por acá. ¿Cómo que no puedo pasar por acá? Bueno, creo que eso responde a mi pregunta. O tal vez no.
Ah, ok, esta es la forma rápida de entrar a mi... Ok, ya. Ok, chicos, lo voy a dejar por acá. Creo que la verdad es un juego bastante prometedor. Es un juego que la verdad se ve bastante bueno y entretenido. O sea, yo básicamente solo porque mañana trabajo, pero si no, estaría prácticamente unas buenas 2 horas jugando esto. De hecho, dije que iba a hacer un stream corto y la verdad lo terminé alargando más de lo que esperaba. Pero es por lo mismo, porque la verdad me siento muy picado. Chicos, nos vemos en el siguiente stream. Probablemente mañana nos veamos jugando un ratito, ahora sí, al Super Mario Sunshine. Consiguiendo más estrellas, más soles, perdón. Y pues, estamos en contacto, chicos. Los quiero un ¡Güey! ¡Esto está bien triste! ¡Güey! Ey, espérate. David. Elliot. Neil. Ned. Huh. Marvin. Marvin, Rita. Pues sí. ¿Qué me dieron? ¡Ey! Cargador grande para Matilda. Ok, ahora le caben más balas. Ok. ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños! Leon. ¡Feliz cumpleaños a mí! Nos vemos, chicos.